San Sebastián, en el departamento de San Vicente, está de fiesta. El 12º Festival de los Textiles y Hamacas le espera para apreciar parte del trabajo de los 47 talleres con los que cuenta este colorido pueblo. Aquí conocimos a uno de los artesanos quien por 18 años se ha dedicado a tejer hamacas, un trabajo que requiere de mucha paciencia y esmero. Pero queremos, pues sí, a veces podemos hallar personas que los compren de aquí o del extranjero para que esto crezca, que no se muera, porque está muriendo. El trabajo que aquí se elabora es de calidad y algunos de estos productos son exportados a otros países. Sin embargo, aún falta el apoyo de instituciones gubernamentales para promover el trabajo de estos artesanos. Nosotros igual financiero queremos hemos formado la directiva, ¿va? Porque le financiero en sí está la cooperativa de Acojar que les está apoyando, Caja de Crédito que les está apoyando también en lo financiero. En este festival, además de conocer los talleres textiles, podrá comprar artesanías y deleitarse con presentaciones musicales y demostraciones en vivo de los procesos de escultura y pintura. Además, podrá disfrutar del festival gastronómico. A invitarlos a toda la gente que nos venga a visitar acá con lo que son el Festival de las Hamacas y se darán cuenta del colorido de tejidos que hay acá en San Sebastián. Y aparte de eso, degustar lo que es el gastronómico. Si desea visitar San Sebastián y conocer más de estas expresiones culturales, tome en cuenta que este festival se realiza año con año durante el último fin de semana de julio. Así es que este domingo 29 es un buen día para conocer uno de los pueblos de San Vicente. En elsalvador.com, Evelyn Linares.